Con fe la señal no se me va, esperemos que no. Vamos por allí. Los hidrocarburos propiamente hemos dicho, van a estar formados por carbono e hidrógeno, los dos elementos principales en todo compuesto orgánico, ¿no? El carbono necesita siempre de su amiguis el hidrógeno, siempre tiene que estar cerca para que pueda, pues, ponerse de manifiesto. Ahora, para lo que es el nombramiento o la nomenclatura propiamente, la palabra más correcta, pues nosotros necesitaremos algunos prefijos. Estos son los 20 prefijos que vamos a usar a lo largo, pues, de lo que resta el trimestre. Quizá ya el trimestre haya pasado, creo, si no recuerdo mal. Creo que sí. El primero es cuando tenemos un solo carbono y ese es el prefijo met. Con eso formaremos metano, metil, lo más típico. Luego tenemos el prefijo cuando son dos. Tenemos etano, eteno, etino, etil, etanol, tanta cosa que tenemos. Con tres carbonos tenemos el pro, prefijo pro. Propano, propil, propenol, etc. Para el cuatro tenemos but. Igual, butil, butano, buteno, butino, isobutilo, butiléter, tanta cosa que tenemos. Con 5 y en adelante son como si fuera geometría. Pen, no pentágono, pentano, o penteno, o pentino. Igual con todos los demás. Entonces tenemos 20 prefijos. Profe, si son 21 carbonos, ¿cómo haríamos? Ya veríamos en ese caso. No llegaremos a tanto, creo, pero esto es lo que podemos usar, ¿no? Hasta 20, 18 podemos nosotros trabajar. Luego de ello, pues recordamos lo que son la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos pueden ser saturados, insaturados o aromáticos. Saturados se le dice cuando únicamente hay enlaces simples, cuando solo existe enlace sigma, o sea, no existen enlaces pi. Por otro lado, insaturados se les llamará cuando haya presencia de enlaces pi, de enlaces sigma, enlaces dobles y triples. Ahí encontraremos a los alquenos, alquinos, cicloalquenos y cicloalquinos. Y el otro grupo que son los aromáticos, lo encontraremos nosotros con fenol y sus amiguitos. Ya les hablaremos en su momento. Bien, centrándonos entonces en el primer grupo, los alcanos. Los alcanos para nosotros serán hidrocarburos que solo poseen enlaces simples. Son los más sencillos de todos. Van a contener la máxima cantidad de hidrógenos posible por la tetravalencia. Motivo por el cual, hemos dicho, se les considera hidrocarburos saturados. Un sinónimo para alcanos es la palabra parafinas. ¿Ok? Parafinas, hidrocarburos saturados y alcanos expresan lo mismo. Hay sinonimia entre esos tres. Y la fórmula global que usaremos más de una vez el día de hoy es la CnH2n más 2. ¿Qué significa eso de CnH2n más 2? Suponte que tú tienes una molécula con tres carbonos. Vamos a ponerle aquí en perspectiva. Tienes uno, dos, un tres carbonos. Si tú cuentas lo que viene a ser la cantidad de carbonos, la cantidad de carbonos que tienes son tres. Ahora, aplica la fórmula que viste anteriormente. A ver, CnH2n más 2. Entonces, aquí tu n es 3. 2 por 3, 6, más 2, 8. Entonces, según fórmula, tienes que de haber 8 hidrógenos. Si tú los cuentas, en efecto tienes 8 hidrógenos. Entonces, esta fórmula global que tenemos nosotros aquí es justamente para evitarte el contar todos tus hidrógenos. Cuando es un compuesto pequeño, pues es fácil de contar. Pero cuando es un compuesto un poco más grande, contar los hidrógenos se vuelve algo tedioso. Entonces, para evitar contar hidrógenos uno por uno,
aplicas tu fórmula global y tienes directamente tu número de hidrógeno sin ninguna complicación. Por otra parte, hablando de lo que viene a ser propiedades químicas de los alcanos son moléculas no polares. O sea, tú la quieres disolver en agua, no se van a disolver en agua. Otra cosa más que acotar es que el punto de ebullición de los alcanos va a aumentar con la presencia de carbonos. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente los alcanos más ligeros de un carbono, dos carbonos o tres carbonos, como por ejemplo los que vamos a poner aquí, como el metano, etano y propano, sean gases, ¿ok? Pero a medida que tú vas aumentando los carbonos, me acuerdo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que quieras, pues ya no estamos en estados gaseosos, sino estaremos en sólido o líquido incluso. Entonces, eso quiere decir, ¿no? A más carbonos, el punto de ebullición y el de fusión también va a aumentar. Por otra parte, estos alcanos son poco reactivos. O sea, prácticamente no reaccionan con muchas cosas. No interactúan con metales, no interactúan con el agua. Son bien apáticos, por así decir, a nivel químico. Pero tienen una gran importancia en el mundo actual, ya que a estos alcanos se los usa mucho como combustibles, ¿ok? Entonces, como combustibles van a encontrar su rol, su función en el mundo. Si tú tienes gas natural en tu casa, tu gas de camisea, pues estás usando alcanos para poder prender tu cocina. Probablemente el metano y el etano. Si no tienes gas natural, porque eres una persona que no quiere tener gas natural y prefieres la vieja confiable, que es tu balón de gas, tu lima gas, tu zeta gas, tu rin de gas, tu sol gas o cualquier otra cosa que termine en gas, pues ahí tienes tu propano y butano, o lo que se llama GLP, gas licuado de petróleo, que se consume de eso, ¿no? Perfecto, todos los lugares le llaman balón de gas. Algunos chamos creo que le llaman bombonas, ¿no? Bombonas de gas. Es lo mismo. Y por otra parte, en el encendedor también tenemos la presencia de alcanos. Ahí tenemos más que todo al butano, que pues tiene un aspecto líquido en este caso. Entonces, todos esos que tienen en común, que son combustibles y que son alcanos. Dejando de lado las propiedades químicas, entramos a lo que viene a ser la nomenclatura. ¿Cómo nombrar a un alcano? A ver, para nombrar un alcano, lo que tú vas a requerir es esto de aquí. La tabla con la que abrimos la clase, ¿no? Donde tú tendrás aquí los diferentes prefijos para las diferentes cantidades de carbono. Por tanto, lo que tú tienes que poner en práctica es tu habilidad mágica desde kinder de contar. Entonces cuentas un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos. Entonces son cinco carbonos, según tu tabla, cinco carbonos es pent. ¿Ok? Cinco carbonos es pent. ¿Cómo es pent? Pones acá. Y dado que es un alcano, dado que es un alcano, lo terminas como pentano. Mientras tú solo veas enlaces simples, pondrás la terminación del alcano. En este caso, pentano. Dado esto, pues, el que sigue son tres carbonos, profe, easy peasy, tres carbonos es propo, ¿hasta? Propano. Entonces, mientras sea una cadena lineal bien bonita, bien guay, tú eres feliz. Cuentas carbonos, usas tu tabla y se acabó. Profe, así viene el examen, ni avalas. Vamos por otra parte. Alcanos ramificados. Una de las peculiaridades que yo te dije la semana pasada del carbono es que este podía unirse consigo varias veces. Por tanto, en el caso de los alcanos, podemos ramificar.
Y cuando digo ramificar, es realmente ramificar. Tienes donde entra un hidrógeno, ahora entra un carbono. Para que lo puedas ver en perspectiva y entiendas qué es francamente esto de cadenas ramificadas, vamos a poner esta parte de acá. Deja de escribir esto. Ya, listo. Vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seleccionar. ¿Qué es esto? Ah, esta cosa. Vamos por aquí. Quiero mostrar los hidrógenos. Ya está. Entonces, ahí tienes todo esto. Recuerda que esta es la fórmula desarrollada, ¿no? Que es la fórmula desarrollada de un compuesto orgánico. Ahora, cuando se habla de ramificar, lo que se hace en sí es, donde antes había un hidrógeno, lo vas a botar. ¿Por qué? Porque va a entrar otro compuesto. Ya no va a entrar el hidrógeno, sino vas a añadir un carbono. Entonces, de tal manera que cuando ahora vuelves a expandir, pues donde antes había un hidrógeno ya no está. Lo botaron, lo desalojaron, lo que se llama lo sustituyeron. Por tanto, este que ha sustituido, este sustituto, en química le llamaremos radical sustituyente. ¿A quién sustituyó? A un hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que estaba todo feliz con su amiguis el carbono es botado de su lugar de origen. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde será? No lo sabemos. Y en su lugar entra un radical sustituyente. ¿Ok? Es un radical. Pero es un radicalista de los Tauro. No, 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 tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando tenemos estas cadenas ramificadas, donde hay varios sustituyentes, necesitamos ponerle un nombre específico a eso. ¿Cómo le pondríamos ese nombre? Pues hay una serie de pasos. Primero que nada, hay que identificar cuál es la cadena principal. Hay que identificarla. La cadena principal no siempre es la cadena que va en una forma de línea, ¿no? Algunos la primera vez que ven ese tema dicen, ah, profe, la línea, ya está, se acabó. No, la cadena principal va a ser la consecución de carbonos con la mayor cantidad posible. Entonces, suponte que tú dices, profe, la cadena principal es la línea que está así con rojo. Entonces tú cuentas carbonos, hay 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, la cadena principal es la de azul. Todo lo que ves es azul. ¿Por qué? Porque en lo de azul tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, la cadena principal siempre la consecución con más carbonos. ¿Ok? La más, más carbonos. Una vez que identificaste tu cadena principal, pusiste colores, lo que tú desees, pues hay que numerar. Como si fuera un asiento de cine, que tú compras tu boleto y dices, tienes la C1, ¿no? Buscas tu asiento y tú te pones. Igual que acá, cada carbono va a tener un numerito, ¿ok? Cada numerito va a tener un valor consecutivo. Primero será el 1, consiguiente el 2, después el 3, continúa con el 4 y así hasta el final. El punto es que puedes iniciar tanto en la izquierda como en la derecha. Ahora, ¿dónde comenzaríamos, profesor? ¿Izquierda o derecha? Depende de quién. Depende de los radicales sustituyentes. Los radicales sustituyentes van a establecer de dónde arrancas. Entonces, en este caso, tienes de azul la cadena principal y de negro están los grupos radicales sustituyentes. En este caso, tú notarás que la mayoría de radicales está más cerca del lado derecho. Vamos a ponerlo acá con figuritas, con un corazón y aquí hay una estrellita. En este caso, la mayoría de radicales está más cerca de lo que es el corazón. Por tanto, empezarías a numerar desde ese lado. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Hasta este punto, ¿qué tenemos? Cadena principal y numeración de la cadena principal. Siempre recuerda, del lado más cercano a los sustituyentes. ¿Siempre? Siempre. Vamos con el siguiente. Una vez que ya tienes los sustituyentes ubicados y todos numerados, toca nombrar al sustituyente. ¿Cómo se llama un sustituyente? El nombre de cada sustituyente depende de dos cosas. Depende, número uno, de cuántos carbonos trae el sustituyente. Y segundo, del tipo de sustituyente. Pero sobre tipos no hablaremos aún, porque no estamos a ese nivel. Así que hablaremos nada más de la cantidad de carbonos. Por cantidad de carbonos nos referimos a cuántos traen. El primero, que tú puedes visualizar acá, tiene un carbono. Como solo tiene un carbono, uno, recuerda, significa met. Entonces sería metil. La terminación de estos radicales es il. ¿Okay? Ahora, al radical también se le puede llamar grupo alquilo. Si lo quieres llamar así, no hay problema. Si no, no más. Este otro de acá también es metil. ¿Pues por qué? Porque tiene un carbono. Y este de acá tiene dos carbonos. Entonces le llamaremos etil. ¿Qué pasaría si el grupo sustituyente tiene tres carbonos? ¿Cómo se lo llamaría en ese caso? A ver, propuestas. Si de uno es metil, de dos es etil, de tres sería, ¿dónde está? ¿Ve Jesús? ¿Alguien más con su hipótesis de cómo se llamaría para tres carbonos? No, no exactamente, Miguel. Estamos con tres carbonos. Metil, etil, ¿qué seguiría? Según lo que hemos dicho al inicio, muchachos, un carbono met, dos carbonos et, tres carbonos, puesto acá, sería propil. Tres carbonos sería propil. En consecuencia, si un carbono como sustituyente es metil, dos carbonos etil, tres carbonos propil, cuatro carbonos, ¿qué serían? Butil. Muy bien. Cuatro carbonos sería butil. Vamos a hacer la siguiente. Una vez que tú ya tienes todo numerado, todo con su nombrecito, etil, metil, propil, butil, etc., procedemos al nombre. ¿Cómo ponemos el nombre total? De esta manera. Cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 carbonos, o sea que lo le pones hecho. Como no hay enlace doble, ni triple, ni nada por el estilo, está en la versión básica, la versión gratuita, le ponemos heptal. Porque es un alcano, ¿no? Sencillo, ¿no? Nada más. Y a continuación le ponemos sus amiguis que vienen con él, ¿no? Los sustituyentes. Para los radicales sustituyentes le ponemos, a ver, 3 etil. Bueno, ¿por qué le ha puesto 3? Porque este etil está en el carbono número 3. Se unió al carbono número 3, se sentó en el carbono número 3, se acopló, como tú quieras llamarlo, en el carbono 3. Luego, ¿qué sigue? Profe, luego sigue 4 metil y 5 metil. Vale. Pero como tienes repetida tu figurita del álbum, ¿qué vas a poner aquí? Vas a poner dimetil. ¿Ok? Porque se repitió. Entonces, como se repitió, tienes que indicar di. ¿Cuándo tienes? 2. Entonces, dimetil. Profe, si se repite 3 veces, trimetil. 4 veces, tetrametil. 5 veces, pentametil. Pero eso es para repitencia. El prefijo di, tri, tetra, lo que fuera, es cuando se repite un sustituyente. Ante la repitencia, pones di, pones tri. Pero para lo que son carbonos, met,
el PROM, etc. Y además, pues tienes que indicar dónde están estas repitencias, ¿no? Está en 4, ya está. ¿Dónde más está? En 5. Señor María, 3 etil, 4,5 dimetileptano. Algo más que contar aquí es que en lo que refiere a escribir, lo que vas a escribir tú primero entre etil y metil sería pues en orden alfabético. ¿Ok? Vas a escribirlo en orden alfabético. Vamos con un ejemplo más para que se pueda completar. Ahí está, este es uno chiquitito, uno sabe nada más. Donde tu cadena principal, observas, es lo de azul, y tienes 1, 2, 3, 4 carbonos. No 2 o 3, 4 carbonos. Si son 4 carbonos, te pregunto yo, ¿cómo sería eso? Un bond. Además, con lo que refiere a la numeración empieza de la derecha, porque es muy cercano al sustituyente. Entonces ahí lo tienes, 4 carbonos numerados desde la derecha. ¿Oye, Moisés? Entonces el nombre como tal para este compuesto sería 2-metilbutano. ¿Ok? 2-metilbutano y ya está. ¿Por qué but? Porque son 4 carbonos. ¿Por qué la terminación de alcano? Porque no hay ningún enlace doble ni triple. Y lo que viene a ser, sí, solamente vamos a nombrar eso. Esta parte nombrar, pues la parte sencilla de química orgánica. Ahí veremos formular, pero primero nombrar. Entonces tenemos acá 2-metilbutano. ¿Metil por qué? Porque tenemos un solo carbono. Siguiente, número 2, para que pasen ustedes cada. En el número 2 tenemos este compuesto, ya es un poco más larguito, y quiero que observen que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en la cadena principal. Pregunta rápida: ¿de dónde empiezas a numerar? ¿Corazón o estrella? ¿Ven? Todos de acuerdo entonces con el corazón. Primero el corazón. ¿Por qué? Porque es el más cercano. Entonces, enhorabuena con todos. En mi compañía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto con todos. Una vez que ya tienes tu cadena principal, que ya numeraste, tienes que ver quiénes son los amiguis, los que están al costado, los radicalistas, los sustituyentes, los grupos alquilo, como sea tú llamarlo. Entonces, al costado tenemos estos de aquí. Ambos son metiles. Los dos son metiles. Metil 1, metil 2. Entonces, cuando tú pones el nombre, tienes que indicar cuánto es la cadena principal. 6. Entonces, será hexano. Tienes que ir radicales, metiles. ¿Figurita repetida? Sí, figurita repetida. ¿Cuántas veces? 2. Entonces, dimetil. ¿Y dónde están tus figuritas repetidas? En 2 y en 4. Y ese nombre. De eso va lo de hoy día. De nombrar, y nombrar, y nombrar, y volver a nombrar. Entonces vamos por la parte sencilla de la apertura del día. Libro capítulo 10. Enfrentamos el capítulo 10. Vamos a acabarlo rápido para hacer otros ejercicios más asociados. Es bien sencillo este capítulo, ¿no? No dice. Número 1. Escribir el nombre Yupac. Yupac, ¿no dice? Y formularlo va del carbono que tiene 2 átomos de carbono. 2. O sea, más fácil, imposible. En este caso, como dice, 2 átomos de carbono. No exactamente, Jesús. Tendríamos lo siguiente. O por lo más sencillo, la fórmula global. En lo que refiere a la fórmula global, como te dice, 2 carbonos, tendrías C2, H2 por 2 más 2. O sea, el doble más 2. ¿Cuál es
¿Cuánto da eso? 6. Esa es tu fórmula global. C2H6. ¿Qué necesitaste? Solamente multiplicar y sumar. En lo que refiere a lo que es el nombre, te dice ahí, ¿no? 2 carbonos. Si es 2 carbonos, según tu tabla, ¿qué prefijo le corresponde? A ver, segunda tabla, ¿qué prefijo corresponde? Octa, ex, ¿ves? Está muy bien. Entonces aquí corresponde, Jesús, el prefijo L. Y como es un alcano, este prefijo de María lo complementamos con la terminación. Y eso tiene el nombre etano. ¿Y quedó? Entonces, elemento, bueno, compuesto de 2 carbonos, etano. Y ya está. Listo. Nada más complicado. Vamos por la luna azul. Aquí sí es un poco peculiar, pero vamos a abordarlo de lado más amigable. Quiero que aquí, por favor, le escribas la palabra lineal. Escribir el nombre Yupan y fórmula global del alcano lineal. ¿Por qué acotamos la palabra lineal? Porque cuando decimos lineal significa no ramificaciones. Y así nos evitamos trabajar con todos los isómeros. Recuerden que los compuestos del carbono, a medida que aumentan en cantidad de carbonos, tienen más posibilidades de isómeros. Entonces, para evitar los isómeros, ponemos alcano lineal. ¿Qué es alcano lineal? Sin ramificaciones, no ramas, no sustituyentes, no grupos alquilo. Por tanto, vamos por lo más sencillo, fórmula global. ¿Cuántos carbonos tienes? 7, como lo dice el tema. Entonces pones C7. ¿Cuántos deben vamos a poner acá? Otra vez 7. Entonces, 2 por 7, 14. Más 2, 16. Entonces, eso será lo que tú tienes aquí para la fórmula global. Y como ya aseguramos que no hay ramificaciones para evitar isómeros, ponemos 7 carbonos de cadena principal. Muy bien, si ves a Jesús, a Miguel. Entonces, 7 carbonos, ¿cómo lo llamarías? Yo sé. Bueno, ¿cuál es? Entonces, acá su nombrecillo sería heptano. ¿Ok? Heptano. Bienvenido y María. Con la una azul completa, vamos a hacer el siguiente paso. Profe, ¿no hay cálculos? ¿No hay acá algo más complejo? No. En la parte, pues, easy del curso de química. Así que aproveche tú. 2 rojo. Súper sencilla. También nos dice, determina el nombre del siguiente compuesto. Bien, en este caso, ¿cuántos carbonos cuentas? No me digas todavía el nombre, ¿eh? Solo dime cuántos carbonos cuentas en ese compuesto que se te presenta. ¿Cuentas 2? ¿Cuentas 7? ¿20? ¿3? ¿Cuántos salen? ¿Está? ¿En Jesús? ¿En Brigitte? No exactamente, Miguel. Aquí si somos un poco más detallistas, nuestra vista podría decirnos que hay 3, pero no. ¿Cómo que no? Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, pero en el paréntesis, ¿cuántos hay? 4. Entonces acá tienes 1, 2, 3, 4. En total, ¿cuántos carbonos tienes? Tienes 6 carbonos. Entonces, mucho cuidado con esos paréntesis. Cuando haces tu conteo, tienes que sumar prácticamente, ¿no? 1 más 4, 5. Más 1, 6. Entonces, con mucho cuidado cuando tienes compuestos con paréntesis.
Ahora, ¿para qué se suelen usar los paréntesis? Para abreviar, para acotar. Ya sabes el número de carbono, ya sabes el nombre, ¿no? ¿Está? Yo soy. ¿Alguien más con nombrecito que quiere animarse? Sin carbonos, ¿qué sería? A ver. Miguel, Enrique. Entonces lo tenemos tal cual. Este se trata de un María ex, pero con H, ¿no? No se engancha. ¿Está? Exano. Pero algo más falta, ¿no? Nos piden también la fórmula global. Entonces, contar esto y con paréntesis sería complicado. Pero como tú ya conoces la fórmula global de los alcanos, no resulta ningún problema para ti, ¿no? Aplicarías tu formulita, dirías C6H 2 por 6 más 2. Y resultaría C6H14. Ahí está. Es lo que te faltaría complementar en la parte de la fórmula global. Sin ningún problema. Dicho esto, 2 azul. 2 azul, ¿cuántos carbonos hay? Ahí está. Yo sé. ¿Cuánto se ve la vista? Muy bien, María. Entonces, ahí tenemos nosotros propiamente, Miguel y Gabriela, cuatro carbonos. Ya sabía el número de carbonos y que es una cadena lineal, una cadena que no va a venir en tu examen, pero es bueno que lo entiendes. La pregunta es, ¿cómo se llamaría ese compuesto? ¿Está? Perfecto con todos, ¿ah? ¿Eh? Cuatro carbonos, butano. ¿Ok? Un compuesto lineal sin ningún problema. Esos son los lineales, donde no hay ninguna ramificación. Alcano lineal, alcano sencillo, alcano fácil de nombrar. En los alcanos lineales nota que ni siquiera requieres numerar los carbonos, ¿no? Solamente cuentas y se acabó. Vamos ahora por la 3 rojo. En la 3 rojo dice escribir la fórmula desarrollada en un decano. A ver, vamos a ir por la global y luego iremos por la semidesarrollada. De forma global, para el undécano, dice cuántos carbonos unde. Por ejemplo, unde, a ver en su tabla, era 11, ¿no? Ya. Entonces, unde es 11, le pones tú. Acá viene un error de tipo, vamos a arreglarlo. Vamos por acá. Con un decano le ponemos 11, 2 por 11, y acá sería básicamente, vamos a ponerle 24. Bien, esta es la global. Para ir por la desarrollada que nos pide, pues tendríamos que escribir toda esa cosa larga. O sea, básicamente vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla así. 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es lo que tú tendrías que escribir. Yo no, porque no solamente he hecho clic, clic y clic. Vamos a poner la campanita, que no salió. Acá está. 11. CH3, CH2, CH2, todo este mundo. Ahora, si quieres abreviarlo de manera sencilla, pues en vez de escribir todo eso, le lanzas. CH3, rayita, paréntesis, CH2. ¿Cuántas veces repites el CH2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paréntesis 9, rayita CH3. Entonces, si quieres evitarte la fatiga, escribes eso en la fórmula semidesarrollada. O escribes todo el mundo que está ahí, ¿no? Que sería CH3, CH2, 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 etc. Anyway, bien, entonces de manera
comprimir, vamos a poner acá, vamos a usar otro software. Para mientras voy tipando esto en otro lado, en lo que viene a ser la 3 azul, nos dice fórmula global del dodecano. Como dice dodecano, dodecano para nuestros fines son 12. ¿Ok? Son 12. Esos 12 lo multiplicarías igual por 2 y le sumarías lo que viene a ser un 2 más. Y se nos da C2H26. Bien, para el dodecano lo vas a escribir de esta manera, ¿eh? Ponemos acá todo blanco para hacer ahí. Ahí está. Resumido nada más, para que no te gastes tipeando un buen rato. CH3, rayitas H29, rayitas H3. O si haces todo el grandote que has visto hace rato. Vamos ahora con lo que viene a ser la 4 rojo. La 4 rojo te pide nombrar y estamos frente a lo que es una cadena semidesarrollada. Ya no una cadena lineal, sino una cadena pues con ramificaciones. La pregunta es, ¿la cadena principal cuántos carbonos tiene? Vamos a ver primero quién es. La cadena principal es todo este espacio. ¿Ok? Todo ese espacio. Tiene ese espacio, que nosotros vemos con cuidado, son exactamente muy bien, Gil y María, son 9 carbonos. Siendo 9 carbonos, nos queda a nosotros un sustituyente. Ahora, yo creo que en la madrugada he contado un número menor. No, está bien, estoy contando el número correcto. Entonces, son 9 carbonos, le pondríamos ahí. No, nada. Sin embargo, no es el único que está aquí, ¿no? Aparte de la cadena principal, hay un sustituyente que está aquí. ¿Quién sería ese? Sería un metil. Ahora, tenemos la estrellita, tenemos corazón. ¿De dónde empezaríamos a numerar ese compuesto? Bien, empezaríamos muy bien, ¿cierto, Miguel? No exactamente, María. Empezaríamos del lado de la estrella. ¿Por qué? Porque es el lado más cercano al metil. Acá tiene 1, 2, aquí tiene como 6 delante, entonces es más lejos el extremo del corazón. Entonces iniciamos de la estrella. 1, 2, 3, y lo que siga no me interesa porque por allá no hay ningún sustituyente. Entonces, ¿dónde quedó mi metil? En 3. Le ponemos 3 metil nonano. Y se acabó. ¿Ok? 3 metil nonano. Por la cercanía del metil al extremo de la estrellita. Siempre es el cercano al extremo. El lado más cercano a un extremo. Bien, con esta 4 rojo nos vamos a hacer lo que viene a hacer la 4. Pero antes copia lo hacía. Pone metil, pone su numerito y su nombrecito. Bien, vamos a probar. 4 azul. Nombrar según la Yupa el siguiente compuesto ramificado. Muy similar, tenemos aquí que definir la cadena principal, la cual es esta, y frente a nosotros tenemos lo que viene a ser 6 carbonos, ¿no? Entonces, perfecto, muy bien, Joseph, muy bien, Miguel. Entonces, tenemos ahí 6 carbonos, en consecuencia es X, ¿no? Es una tabla, 6 carbonos, X.
Es que, exacto. Y a su vez, pues nosotros verificamos que hay un sustituyente que está afuerita, que como es un carbono, le llamaremos metil. ¿Está? Muy bien. Muy bien, María. ¿De dónde numeramos este caso? Pues del lado izquierdo, ¿no? Por la cercanía. 1, 2 y lo demás no me interesa porque no hay sustituyentes. Entonces le ponemos 2 metil hexano. Y voilà. Entonces nombrar cadenas ramificadas no es tan complejo en sí, mientras sepas qué es cada cosa, ¿no? Si es metil, si es etil, ya. Entonces esta cosa va a depender. 4 azul, completado. Siguiente. Número 1, sencillo nada más, me dice, ¿cuál es el nombre Yupel del alcano que tiene 3 átomos de carbono? Bien, si son 3 átomos, muy bien, Miguel, según nuestra tablita y con lo que ya hemos visto, ¿cómo se llamaría ese compuesto? ¿Está? Muy bien, con todos, María, Joseph, Emily, Juárez, Jesús. Entonces sería propano. ¿Está? El propano. Acotar que hasta lo que es 3 carbonos no existe isomería, ¿ya? No hay isomería para 2 carbonos ni para 3. Recién desde 4 tenemos isomería. Entonces vamos a la 2. Y sí, los hidrocarburos están formados por átomos de... ¿De qué? Si respondiste solo carbonos, te olvidaste del hidrógeno. ¿Por qué eres así? No te olvides del hidrógeno. Él también está ahí. Él también forma parte del hidrocarburo. Entonces, hidrocarburo comienza con hidro. Entonces, no te olvides del hidrógeno. Entonces, hidrocarburo está formado por átomos de carbono e hidrógeno. No solo carbono. No solo mires a la estrella, mira también al actor secundario, que es el hidrógeno. Vamos a hacer el siguiente. Número 3. Ajá. Muy bien, acá al toque nada más hemos respondido varios. A ver, ¿cuál es el nombre Yupa de un alcano que tiene 4 átomos de carbono? Muy bien, por acá una respuesta. Bien, Jesús, bien, Miguel, bien, María. Bien, Joseph, bien, Brigitte. Bien, Juárez. Está tal cual. Y veamos. Vamos aquí. La respuesta, en efecto, 4 carbonos, butano. Pero yo hace rato te acabo de recordar la isomería. Y te dije, a partir de 4 carbonos, ya tenemos fenómeno de isomería. Por lo cual, esa no es la única respuesta. Si me dijera lineal, ojo, si me dijera alcano lineal, esa sería la única respuesta, pero no dice lineal. Así que como no te cohibe, la otra opción es esta. Te olvidaste del isómero, ¿no? Entonces, el isómero, que si tú lo cuentas tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, también cuenta. No te dice lineal, como te dije. Entonces, como no dice lineal, tienes también 4 carbonos. Por lo cual, tu otra respuesta es cadena principal de 3 carbonos, propano, 2 metil. 2 metil, propano. No la viste venir. Entonces, ahí vamos. Recuerda el fenómeno de isomería. No te vayas a olvidar de eso. Hay muchos compuestos con una misma fórmula global. Ahora, ¿por qué no pusimos esto antes? Ya te lo dije. La isomería se pone en manifiesto a partir de 4 carbonos. Para un carbono no hay isomería. Para 2 no hay isomería. Y para 3 tampoco. Por lo menos la isomería que estamos trabajando no. Pero de 4, ajá, ahí sí hay.
Entonces, acotar siempre esas preguntas, ¿no? Son medio trampitas, se lo lanzan así. Siguiente. Cuatro. Aquí sí te dice butano sin ningún problema. Entonces dice, escribir la fórmula semi desarrollada del butano. Eso nada más. Lo típico. CH3, CH2, CH2, CH3. Recordarte, como no hay ramificaciones, es un alcano lineal. ¿Qué es un alcano lineal? Sin ramificaciones, sin sustituyentes. Dicho esto, vamos por la siguiente parte. Número 5. ¿En serio? Hay que salir unas preguntas que uno dice, ¿what? ¿Por qué? Bien, la 5. ¿Qué nombre tiene ese compuesto? Rápida la pregunta. Ahí está, bendito. De Jesús y de María. Dale, cuando tenemos tres carbonos, pam. Cosa rápida. Bien con todos. Entonces, por lo menos aquí hemos repetido una y otra vez propano, etano, butano. ¿Por qué? Porque son las que la gente más olvida. 3C, 4C, lo menos que uno recuerda. Pero ya por repitencia, espero que no sea tu caso. Me está viendo propano, butano a cada rato. Seguimos. Número 6. Una vez más. ¿Cuántos carbonos tienes ahí? 4. Entonces, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Por enésima vez. No hay manera que en el examen te olvides de poner ese nombre, ¿eh? Ahí está. Ahí María. Y Jesús. Muy bien, Esaú. Ahí está. Entonces lo tenemos. Este sería el butano. Número 7. ¿Cuántos carbonos son? Tan rápido vamos a la 7 o me salteaba algo. Siento que me salteaba algo. Espérate. Bueno, también. Qué rápido vamos a esta parte. Entonces son 12 carbonos. Si son 12, muy bien con todos. Entonces el nombre sería. Ojo, 12. Pero no sale en la tabla. Ah, entonces recordad. 12 dodecano. ¿Okay? 12 dodecano. Enhorabuena con los que dijeron dodecano. Ahí está, tal cual. Dodecano. 8. ¡Qué velocidad! Nombrar según la IUPAC el siguiente compuesto ramificado. Bien. Y pasó una hora tan rápido, ¿no? No, no pasó una hora todavía. Hemos iniciado 12:35. 50 minutos vamos recién. Y acá en la principal se nota que son pues de 9 carbonos, ¿no? ¿Cuál es, profe? Este de acá. 1, 2. Ah, no, espera, no son 9. Lapsus, lapsus, son 10, ¿no? Está. Mal conteo. Hasta bien con todos. 2 metil de carbono. Está bien, también. Había un pequeño chanfle acá. Dejo. Entonces, 2 metil de carbono. Listo, entonces ya hemos entrado en la idea de cómo se nombra. Vamos ahora a seguir practicando por este lado. ¿Por qué por este lado? Porque me es más fácil escribir aquí que en la otra parte. Bien, vamos a aumentar un poco el zoom, creo. Un poco más allá. Ya. Vamos con lo elemental. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4. Nombrando lineales son buenos, vamos a completar la otra parte. 5, 6,
7 y 8, lo ponen hasta 8. Escrito de esa forma, yo sé que tú ves 1, 2, 3, 4, 5, 8 carbonos. ¿Cómo lo llamarías hasta ahí? Elemental. Lo llamarías octano. Ahora, a este octano vamos a ir haciéndole cosas, ¿ya? Vamos a ir sumando uno a uno y vamos a ver cómo se modifica su nombre. Vamos a ponerle primero, por aquí, un sustituyente, un radical. Entonces, poniéndolo así, su nombre ya cambió. Va a ser la facilidad con el cambio de nombre de estos compuestos. ¿Cómo se llamaría ahora ese compuesto? Con solamente eso. Ahí está, Miguel. Con ese ligero cambio, ya es una cadena ramificada y tendríamos que numerar 1, 2, 3. Como es 3, verificamos la posición, profes, un solo carbono, tú le llamarías metil, y el nombre sería 3-metil, porque es su posición y su nombre, octano. 3-metil, octano. Ahí está. Es el primer nombre sencillo de esta parte. Vamos a seguir modificándole cosas. Vamos a ponerle ahora un CH3 en esta posición. ¿Cómo habrá cambiado el nombre? No mucho realmente. Tienes acá 1, 2, 3, 4, otra vez tu numeración. Y en el nombre vamos a verificar que como son dos metiles, ojo ahí, tienes figura repetida, tienes acá un CH3 y tienes 8CH3, tienes acá un metil y acá también otro metil, el nombre cambia ligeramente. Ahí está, y viene la última parte. ¿Cómo se llamaría? A ver, lo que puedan deducirlo. Está sencillo todavía. Entonces, esto sería 3,4 rachita dimetil, venía a ser. ¿Me Brian? Dimetil. Octano. ¿Ya? 3,4 dimetil octano. ¿Pero por qué le puso di? Porque es figurita repetida. Se repite dos veces. Di. Pero si se repite tres veces. Ya. Si se repite tres veces, vamos a ponerlo aquí. Ya no le dirías di, pues, ¿no? ¿Qué le dirías? Tri. Porque se te repitió tres veces, ¿no? Es lo que te pasa con tu algo y en el mismo sobrecito, tres figuras repetidas. Qué mala suerte. Entonces, poner acá. Modificamos. Ahora ya no es di, ya no, eso está en el pasado. Ahora es trimetiloctano. Y la numeración la repites también, no hay ningún problema. Si dices dos veces en el 3, le pones dos veces 3. 3,3,4 trimetil octano. Bien, vale, dejámoslo ahí. Ahora, ¿es acaso el metil el único sustituyente que existe? No. También puede haber un etil. El etil lo puedes poner tú de esta manera. Claro. Entonces, como puedes ver, ¿cuántos carbonos hay acá? Hay dos. Como son dos carbonos, le llamaremos etil. Entonces, número 1, 2, 3, 4, hasta por acá. Pasamos acá, 5. ¿Ya? Quedó. Y ahora, ¿dónde escribo el etil? Bien. En el caso del etil, como está en la posición 5, lo pones aquí, ¿no? 5, etil. ¿Y por qué lo pongo delante de todo? Por el orden alfabético. Hasta este punto tienes una E y tienes una M. E de etil, M de metil. ¿Quién va primero? La E. La E de etil. Es que se le ha puesto primero E. ¿Podemos añadirle más cosas a esto? Claro, se puede añadir más cosas, ¿no? Entonces le ponemos aquí 1,
dos, tres. A ver, son 13 en este caso. Entonces, cuando tú pones tu sustituyente, si son 3, recuerdas tus matemáticas. Y al ser 3, acá viene propil. 3 carbonos, prop. Terminación il. Si son 3 carbonos, ahora ese es propil, como he señalado. Propil comienza con P. La P va después de la M. Por lo cual, este nombre ya no iría antes, ¿no? Iría después. Entonces le ponemos acá 5 propil octano. Qué nombre se ha hecho más largo. Sin que te des cuenta, hemos pasado de un simple octano a un 5-etil 3,3,4 trimetil 5 propil octano. Y nos quedamos con esa pequeña parte. ¿Podemos ir añadiendo cosas? Podemos ir añadiendo cosas. Vamos ahora a añadir por este lado un otro H3, otros H3, otros H3. Al hacer esto, todo ese nombre que hemos puesto ahí se fue. ¿Por qué se fue? Porque lo que era esta parte, la cadena principal, ya no lo es más. La cadena principal, recordemos, siempre es la consecución de carbonos más larga. Entonces, si tú te quedas con esto, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y eso. Pero si en vez de seguir ese camino, tú vienes acá y haces esquina, pues acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambió, pues. Entonces, siempre verificar esa parte, ¿no? De quién es tu cadena principal. Entonces, otro poco colorcito para que no haya pleito. Ahí está. Todo lo de azul es tu cadena principal. ¿Cuántos carbonos son? Bueno, profe, a la vista son 10 carbonos. Entonces, le pondrías tú nombre de esto, de carbono. Con eso no hay problema. La cosa es de dónde numeras. He ahí la cuestión. Entonces, ¿quién queda más cerca? A ver. Uno, dos. Y el tercero sustituyente. Uno, dos, tres, cuatro. Me queda mejor empezar del lado izquierdo. Entonces, numeramos de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. ¿Cómo sería el nombre? Bueno, ya dijimos que inicia como decano. Ahora, todos los demás hay que verificar sus sustituyentes, ¿no? Claro, muy bien, María. Entonces, acá tenemos un metil, otro metil, otro metil, otro metil. Entonces, ¿cuántos metiles hay? Hay 4 metiles, ¿no? Un metil acá, otro metil allá, otro metil allá y otro metil allá. Figurita repetida de metiles, exactamente 4. Entonces, como son 4 metiles, ¿cómo le llamaríamos para 4 metiles? Tetra. Tetrametil decano. ¿Cuántos metiles está? Tetra. Posiciones. Bueno, profe, está en 3, otro en 3, otro en 4, y el último que está al fondo, es 7. ¿Ok? 3,3,4,7 tetrametil de carbono. ¿Será lo único que tenemos? No, porque acá también estaba el etil, ¿no? Ahí está. Y aparte del etil, está el propil. Ahí va. Propil. Vamos acá a modificar. Etil, como va antes que la M, le ponemos adelante. 5 etil, 3,3,4 tetrametil. Y como el propil
La P va después de la M, le ponemos acá. 5 propil de cano. Ahí está el nombrecito. Profe, ¿y solamente los metiles pueden multiplicarse varias veces? No, no solamente los metiles. También podrían tener doble etil, no habría ningún problema. Entonces acá le ponemos otro y otro. Entonces surgió otro más, ¿no? Entonces ponemos acá etil. Entonces como tienes ahora dos etiles, se modifica, ¿no? Entonces ya no es solamente etil, ahora es dietil. Recuerda, el di, el tri, el tetra, es cuando se te repiten las figuritas, cuando se te repiten los sustituyentes. Entonces acá pondrías 4,5, dietil, 3,3, 4,7, tetrametil, 5 propil decano. Profe, ¿y puede haber con butil, o sea, con 4 carbonos? Claro, el cielo es el límite, muchachos. Entonces acá ponemos 1, 2, 3, 4. Ahora, verifica que eso no supere tu cadena principal, ¿no? Porque si lo supera, puede cambiar todo. Entonces acá verificamos, bueno, 6, 7, 8, 9, 10. No, no hay una alteración. Entonces sí, vale, queda, continúa. Entonces a este espacio, sin ningún problema, le pondríamos butil. 6 butil. Ahora, como la B está antes que la E, significa que tú lo vas a escribir aquí. Y sería 6 butil 4,5 dietil 3,3 4,7 tetrametil 5 propil de cano. Entonces, ahí tienes una variabilidad tremenda. ¿Podríamos cambiar todavía esto o aumentar algo más? Claro, ¿por qué no? Supongamos que ahora tú decides poner en esta parte un metil y acá otro metil. Al hacer esto, la numeración se invierte. ¿Cómo que se invierte? Ya no sería este 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sino que ahora comenzaríamos a contar de la parte inferior. Profe, el problema era tan sencillo. ¿Qué pasó? ¿Qué le he hecho? Entonces acá vamos a ponerlo. Al cambiar el orden, porque ahora está más cerca de este espacio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Hemos cambiado la numeración. ¿Por qué se cambió la numeración, profesor? Porque ahora lo más cercano es la parte inferior, la parte derecha. ¿Ok? Cambió prácticamente todo. Entonces acá recalculamos. Acá surgirían otros metiles. Vamos por acá. Metil. Y acá otro metil. Ahí está. ¿Cuántos metiles tenemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá ya no sería tetrametil. Cambia. Es hexametil. Y las numeraciones de todos cambian. Ya no sería 6 butil. Su nueva función sería 5. Los etiles ya no serían 4, 5. Serían lo que es 5 y, no, 6 y 7. Con los hexametiles tienes otra numeración también. Propiamente 2,3. Vamos a poner a 2. 2,3, 4, 7, 8, 8. Hexametil. Y el propil cambia también, ¿no? Ya no sería propil 5, sino tomaría la posición de 6.
Y eso. Entonces, con los alcanos podemos hacer todo ese juego, ¿no? Y podríamos seguir aumentando cosas, claro, ¿no? Podríamos ramificar la ramificación. ¿Cómo es eso, profe? Entonces, a ver, cuando digo ramificar la ramificación, podemos hacer esto. Tú haces este CH2, 2, 2, 3, ¿no? Ya. Podríamos poner nosotros aquí un CH3. ¿Cambia eso? Claro. Podrías continuarlo por acá, añadir ramificaciones a la ramificación. Ahora, nombrar eso sí es un poco más complejo, pero sí te digo que existe. O sea, de existir existe. Y su nomenclatura es peculiar. Pero no vamos a entrar en ese mundo por ahora. Ya, como puedes ver, el tema de Clos es muy versátil, pero todo sigue una ley, ¿no? Numerar, nombrar. Numerar, nombrar. Vamos con otro ejemplo más antes de retirarnos. ¿Qué otro más? Claro. Vamos a hacer un ejemplo más. Desde cero, desde cero. Ponla acá. No va a ser tan maleado como el otro. No exactamente. Aunque faltó algo más, casi lo olvido. Vamos a ponerlo como líneas. Esto de aquí se puede expresar en forma lineal. Vamos a ponerle para eso Structure Properties. Y aquí vamos a ponerle Clean Structure. Entonces, lo que viste hace un rato, con todo el nombre largazo, se puede expresar de esta manera. ¿Ok? Todo ese nombre que teníamos se puede expresar de esta manera, en una forma lineal. Porque recuerda, hemos visto la semana pasada fórmula desarrollada, semi desarrollada, global y de líneas. Entonces, esto que tenemos aquí es justamente la representación de lo que hemos nombrado, pero únicamente con líneas. ¿Qué profesores son jeroglíficos del antiguo egipcio? No. Es la fórmula de líneas para el compuesto que teníamos, ¿no? Dicho esto, ahora si dejamos esto de lado por un momento y volvemos con una estructura más normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, siete acá, ocho, por acá, nueve. Y 10, ya. Hasta ahí llegamos. Algo nada más corto para explicar cuántos siguen en pie. Para acá, uno, dos. Y coloreamos, por si acaso, nada más. Bien. Nombre de eso. Y con eso nos vamos. Están en la capacidad de poder nombrar esa cuestión. Me pregunto, ¿será profe? ¿Así viene en el examen? Sí. Así viene el examen. No te voy a poner como el libro, ¿no? Tres carbonos, tu propano, cuatro carbonos, todo eso no va a venir ni a balas. Te va a venir así. Bien. Si tenías la esperanza que te iba a poner un butano, te rompo el corazón diciendo que no. Va a venir así. Ya, nombre. Escríbelo, tomo tu tiempo. Lo siento. Ya. Muy bien, Jesús. Vamos a apoyarte con la numeración, ¿ya? Para que tengas un poco más fácil. Numeremos de aquí. Este es uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le falta algo diestra a su nombre. En la parte del etil le falta algo. Todo lo demás está bien. Hay siete respuestas. Con eso cerramos, así que traten de responder acá, mandar su puntaje ahí.
De acuerdo, son 10 carbonos. No exactamente, o sea, no está mal esa parte de diestra. O sea, sí es sutil, pero le falta algo a sutil, está incompleto. Más o menos, Moisés. A ver, ese metil se repite ¿cuántas veces? Cuatro. Si son cuatro, el prefijo es. Eso tiene que corregir, su prefijo que ha puesto con el metil. Lo otro, recuerda el orden alfabético y la numeración también. Verificando en mente, Moisés. A ver, otro más con su respuesta. Ya, le faltan nada más los prefijos, Joseph. Recuerden, si su figurita repetida se repite cuatro veces, ponle tetra. Si se repite dos veces, ponle di. Puede ser dimetil, dietil, dipropil, dibutil, tetrametil, tetrapropil, tetrabutil. ¿Ok? El tetra, el di, el tri. El penta, incluso también finalmente acá, y todo lo demás se aplica como tu figurita se repite. Entonces, acá sí hay repitencia. Te voy a corregir, Moisés. Miguel también te voy a corregir. A las demás opiniones, Juárez. Muy bien, María. Perfecto. Solamente una pequeña cuestión. Cuando escribimos los números siempre en orden ascendente, o sea, es 5, 6, 7, y luego 2, 2, 2, 3, 3. Pero por lo demás está perfecto, María. Muy bien. ¿Alguien más su respuesta? Al Juárez. Ah, vino, no vino, está. Alexa. Más o menos. Ya, vamos a mostrar la respuesta, ¿ya? A ver, como son 10 carbonos, muchachos, es decano. En eso no me han fallado, todos le han hecho bien. El problema está en lo que viene después. A ver, se entiende que estos cuatro, estos de aquí, son los metiles. Ahí está. Figurita repetida por cuatro. Metil, metil. Y metil. Entonces, como son cuatro, cuando tú le escribes metil, no lo puedes dejar solo. Lo repetiste cuatro veces. Ahí está, perfecto, María. Entonces, si lo repetiste cuatro veces, tienes que ponerle tetra. Tetrametil. Cuatro veces, cuatro metil. Tetrametil. Posición. 2,2,3. 3, siempre en orden ascendente. ¿Ok? 2,2,3,3. Por otra parte, tienes a los etiles. Aquí están. Ahí los tienes. ¿Cuántos etiles tienes? Uno, ¿no? Tienes tres. Entonces, como tienes tres, lo que tú vas a poner es tu figurita repetida de tres. A ver, si se repite en 3, entonces le pongo trietil. Ahí está. Entonces le pones trietil. Posiciones 5, 6, 7. 5, 6, 7, trietil, 2,2,3, tetrametil decano. Ten mucho cuidado ahí. Y recuerda que esto va en el orden alfabético en base a la E. Recuerda, tienes ahí E de etil y M de metil. ¿Quién va primero? La E. Por eso que pones trietil. Tiene sus reglitas, ¿no? No son las reglas más rebuscadas del mundo, pero tiene sus reglitas. En orden alfabético, orden ascendente, número y letra separado por guión, pero ya te vas a ir acostumbrando con el tiempo. Entonces, más o menos así va a ir en tu examen. Y si me quiero malear, te lo puedo poner en forma de líneas. ¿Cómo se forma de líneas? Esto de esta manera. Eso no es un dibujito, no es un rayón, no. También es tu fórmula. Te voy a poner rayitas y a mi nombre.
Pero eso ya trabajaremos con más detalle la próxima semana. No entres en pánico todavía. Respira hondo. Eso vamos a poner la próxima semana con mayor detalle. Bien, entonces, hasta el día de hoy ha sido un buen avance en general. Todos han respondido y ya se estamos familiarizando con esto de nombrar los hidrocarburos. No hay problema. Como les dije, si logras entender alcanos a full, todo lo que viene después va a ser facilísimo. Cuando hagamos alcoholes, éteres y demás, te vas a pasear. Si sufres en alcanos, ahí viene el problema. Pero no te preocupes, la próxima clase continuamos con hidrocarburos parte 2, alcanos, la revancha. Donde veremos un poco más de los que hemos hecho hoy día, de ramificadas, y veremos cómo rayos se nombra una fórmula lineal. ¿Cuál es el criterio? Bien, ahora te preguntará, profe, ¿y cuál es la tarea? La tarea es nivel libro, así que no creo que te complique la existencia. Es solamente esto, repito, nivel libro. Sí, está para que pues, mires, te relajes, te rías, te chistosees con el ejercicio y ya está. La tarea de la próxima semana, esa sí va a ser brava, ¿no? Pero la de esta semana es solamente nivel libro, así que no hay problema. Entonces, sin más, cerramos la sesión del día de hoy. Bien, entonces nos vemos el día jueves con otro tema. Profe, en biología ya acabamos. Aún no hemos acabado. Aún no. Bien, entonces nos vemos el día jueves en el horario de siempre. Hasta entonces. Chao, chao. Cuídense.